Good afternoon, everyone. Welcome to our one hundred and fifty-six regular period of sessions. Hearing number twenty. The situation of the human rights of indigenous peoples and Afro descendants along Nicaragua's Caribbean coast. I would like to welcome all of you. I know we have our Honorable Minister with us here today. Welcome to your fourth, first meeting. We know the Ambassador very well. Uh, welcome again, and all the delegates from uh, Nicaragua. We'd also like to welcome our petitioners who requested this hearing. I don't have a list of your actual names, but I do have uh, Centro Pola Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlantica de Nicaragua and Center for Justice and International Law. Been talking a lot today. <clears throat> so, welcome all of you. Uh, as all well with me for the time being, I have Commissioner Rosa Maria Ortiz, the rapporteur for the rights of the child. I am Rosemary Antoine, president of the commission, and of course, rapporteur for the rights of persons of indigenous peoples. And very from since my tenure, beginning of my ten ten tenure, tenure. Rapporteur for the persons of, Afro descent, persons of African descent and against discrimination. So it's a very important hearing for me uh, personally. So we will have 20 minutes on each side to make the presentations. After which we may offer some questions and comments, comments, and then proceed. Thank you. <clears throat> Muy buenas tardes, eh, comisionadas. Mi nombre es Alfredo Ortega eh, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y me acompaña Loti Cunningham, eh, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua. Eh, me acompaña también Nora Nubal, Dolen. Ah, oh. there's a problem. Okay. <laughs> I'm sure it was. Confusing. Okay. Uh, okay. We have it there. Okay. Um como decía, me acompaña en Nora Nubell. Y Dolin Miller, que son representantes del pueblo negro creol de Bluefields, y don Jorge Mendoza, eh, que es representante Misquito del gobierno territorial Tuihuapasa. El día de hoy pretendemos presentar información sobre diversas formas en las que se está vulnerando el derecho eh, de autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Como la Comisión bien sabe, Nicaragua es un país multiétnico, conformado por diversos pueblos indígenas eh, y afrodescendientes. Por ejemplo, los misquitos, eh, los sumo mayagnas, eh, los garífonas, los creol, como, los que nos, eh, como las representantes que nos acompañan, y algunos otros más. La mayoría de estos pueblos se encuentran asentados en eh, la costa caribe nicaragüense, donde se encuentran sus territorios ancestrales y en esta zona se drena pues el 95 de las cuencas hídricas nacionales se encuentra la mayoría del área forestal del país y posee el 60 de los recursos mineros según algunas estimaciones. a pesar de toda esta riqueza natural la pobreza y exclusión social que prevalece en estas dos regiones autónomas que, que conforman la costa caribe es lamentable. ante la absoluta ausencia del estado los pueblos que habitan se enfrentan a problemas tan elementales como el falta de acceso al agua potable, la mayor tasa mayor de mortalidad materna, menor cobertura escolar, entre otros. Sin embargo, en el año 2002, el Estado aprobó la Ley 445 del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, que responde al reclamo histórico de los pueblos indígenas y afrodescendientes y también a la obligación derivada de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso Aguastingui, que obliga al Estado de Nicaragua a proteger los territorios ancestrales eh, de las comunidades indígenas y a garantizar la autodeterminación de sus pueblos. Si bien es cierto, al día de hoy ha habido avances eh, en la aplicación de la ley, también ha, han ocurrido serios retrocesos eh, y situaciones graves que vulneran los derechos de estas poblaciones o de los pueblos interesados. En forma particular, eh, el derecho a la vida e integridad personal. Por una parte, nos referiremos a la, a la preocupante situación de violencia que se da en diversos territorios de la costa caribe norte de eh, Nicaragua, como consecuencia directa de la falta de voluntad del Estado para aplicar la ley y proteger la integridad territorial de las propiedades indígenas. Y por otro, nos referiremos a las vulneraciones al derecho a la autodeterminación producidas por una serie de, de, unos, de actos encaminados a debilitar los gobiernos territoriales. Finalmente, las lideresas afrocendientes y el líder indígena aquí eh, presentes, pues les van a relatar desde su experiencia personal la forma en que han, vivi han sido víctimas de los problemas que hoy vamos a exponer. Eh, y finalmente concluiremos con el petitorio. Cedo la palabra entonces a mi colega eh, Loti Cunningham. Buenas tardes. En primer lugar, me referiré a la necesidad de finalizar la legalización de los territorios indígenas y afrodescendientes. Como mencionamos, la ley 445, régimen de la propiedad comunal, establece el procedimiento para la demarcación y titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes. La última etapa de este proceso es el saneamiento, lo cual supone la dilucidación de los derechos de las comunidades indígenas frente a terceros o colonos quienes son personas naturales o jurídicas que alegan haber adquirido legalmente propiedades dentro de los territorios ancestrales. Estas personas ajenas a las comunidades indígenas han invadido territorios indígenas y afrodescendientes y se asientan ilegalmente. Todo esto ante el silencio, inacción y en, y en algunos casos complicidad de las autoridades estatales. Como ya es de conocimiento de esta ilustre comisión, en los últimos meses la situación de la costa caribe norte se ha deteriorado severamente. Según datos recabados por CEJUTCAN, desde 2014 aproximadamente 53 personas han sido agredidas con arma de fuego, 24 de las cuales fallecieron. La violencia ha generado... Que al menos 700 personas, entre mujeres y niños, se hayan visto en la obligación de huir de sus hogares. Los pueblos indígenas y afrodescendientes, junto con organizaciones de la sociedad civil, hemos realizado numerosas acciones para exigir el saneamiento territorial y para denunciar ante las autoridades competentes las invasiones de colonos y la violencia cometida en contra de los pueblos indígenas. Hemos buscado diálogo con el Estado de Nicaragua con el propósito de que se cumpla la ley y se finalice el proceso de saneamiento para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad comunal. Con esta finalidad, los pueblos interesados hemos logrado el consenso de un proyecto de manual de procedimiento para la implementación del saneamiento territorial. Hemos intentado compartir este documento que tengo aquí conmigo en repetidas ocasiones con diversas autoridades estatales, tales como la Procuraduría General de la República bonadetti la Secretaría de Desarrollo para la Costa Caribe, entre otras, pero nuestra voz no ha sido escuchada, a pesar que el Estado tiene pleno conocimiento de la situación en las regiones. Es apremiante que el Estado tome acciones para prevenir mayores pérdidas de vidas y ataques en las regiones, y una de ellas es que se concrete el proceso de saneamiento. Asimismo, que realicen investigaciones serias, imparciales y por todos los medios disponibles para esclarecer estos hechos y castigar a las personas responsables de los mismos. Ahora me referiré a las vulneraciones al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Nosotros como pueblos tenemos derecho a decidir el modo de vivir y organizar nuestras vidas conforme a nuestras tradiciones y costumbres. Un aspecto esencial de este derecho a la autodeterminación es la elección de nuestras autoridades tradicionales y la forma en que organizamos. Organizamos las mismas. Este derecho no ha sido respetado ni protegido por el Estado de Nicaragua, pues ha intervenido directamente en las elecciones de nuestras autoridades tradicionales, creando estructuras paralelas. Para nosotros, esta situación es grave, ya que actualmente nos enfrentamos a un contexto de violencia y amenaza a nuestros recursos naturales por diversos megaproyectos. Hoy más que nunca nuestras formas de gobierno deben ser respetadas. Dentro de nuestra forma de organización existen autoridades comunales y territoriales, las cuales me permitiré describir brevemente a continuación. A las autoridades comunales le corresponde la representación legal de su respectiva comunidad y están constituidos por una asamblea comunal, que es la máxima autoridad que se congrega para tomar decisiones sobre asuntos que son de intereses comunitarios. Asimismo, entre las autoridades tradicionales se encuentra el síndico, el huista o el juez comunal y el consejo de ancianos. Finalmente, la autoridad territorial es la que representa a un conjunto de comunidades y es la máxima autoridad del territorio. Su junta de directiva se nombra según los procedimientos establecidos por el conjunto de comunidades que integran la unidad territorial. Actualmente el Estado de Nicaragua ha emprendido una serie de acciones para intervenir en nuestras estructuras y autoridades territoriales y comunales y respetando nuestro derecho de autodeterminarnos y decidir sobre nuestro futuro. Hemos observado con preocupación cómo las autoridades re regionales han intervenido directamente en los procesos de nombramiento de por lo menos el 90% de los gobiernos gobiernos territoriales, creando gobiernos paralelos. Durante el 2015 han existido diversas irregularidades e intromisiones en la representación de autoridades indígenas y afrodescendientes. Estas acciones han sido realizadas o validadas por autoridades estatales y grupos afines de las mismas. Resulta claro que las mismas han sido realizadas como forma para reprimir los reclamos legítimos de nuestros pueblos. Las autoridades tradicionales mayormente afectadas por esta situación son... El gobierno comunal criol de Bluefield, representante de la comunidad negra criol indígena de Bluefield y la junta directiva del gobierno territorial Tuihuau pasa de Puerto Cabeza. Para ilustrar esta preocupante situación, cedo la palabra al líder indígena Jorge Mendoza. Este, vamos a. le voy a hacer unas preguntas a don Jorge. Don Jorge, dígame, ¿cuál es su cargo dentro del gobierno territorial? Buenas tardes. Yo soy el presidente territorial indígena y represento eh, indígena Mízquito. Uh -huh. ¿Y hasta cuándo está vigente su nombramiento? Eh, fui electo en, de acuerdo a nuestra costumbre y tradiciones. Eh, mi periodo vence hasta el 2013 a 2017. ¿Y todavía está ejerciendo su cargo? No. ¿Por qué? Um, fui este um, el 20 este um, los gobiernos este um, hicieron una asamblea um, comunal con 20 personas y extendieron otro nombramiento paralelo para que no ejerciera mi función como líder de autoridad uh -huh. eso se debe a que, que todo mi proceso que vengo o sea demandando ante las autoridades, por las invasiones de colonos y, y el proceso de saneamiento que eh, inicia. Uh -huh. ¿Y quién organizó esta asamblea? Del mismo gobierno. Uh -huh. ¿Qué pasó el 24 de abril? El, eh, al dar otro este, nombramiento paralelo al gobierno eh, territorial, eh, lo, cuando se dieron cuenta los líderes y comunidades indígenas, eh, protestaron ante el Consejo Regional por, por haber extendido el nombramiento, o sea, en triple, doble nombramiento. Uh -huh. Entonces la respuesta del gobierno o Consejo Regional fue que nos echaron con antimutines a las 2 de la madrugada, sin tomar en cuenta donde había mujeres, niños y ancianos en el lugar. Y después de, de los hechos del 24 de abril, ¿qué, qué le prometieron las autoridades? Después las autoridades regionales eh, conformaron una comisión pastoral para que va a hablar un diálogo con, la, eh, con las autoridades comunales y territoriales para eh, prometieron respetar los nombramientos extendidos o sea en este caso mi nombramiento que va a respetar hasta llegar el, el periodo donde me corresponde uh -huh. sin embargo eso fue él eh, no lo cumplió más bien exigió hacer otra nueva elección y el 11 de julio de este año qué pasó después de eso los luis siguieron protestando por tanto, este, eh, formaron otra comisión que nos citaron, la comisión formada por el gobierno regional para, eh, en una comunidad del territorio que, que se llama Zucatpín, para que reunamos nosotros para eh, dialogo, abrir un diálogo. Sin embargo, no llegó a la hora citada la, la comisión. Entonces, como los líderes esperaban la comisión, nosotros entramos a hacer, eh, hablar con ellos, iniciar la reunión. Si, en, dentro de cinco o tres minutos, cuando comenzamos la, la reunión, eh, los comunitarios gritaron que vienen unas personas armados y rodeados y cuando percatamos comenzaron a tirar balaceras. Y en esa, en esa balacera matan un líder joven indígena y, y otro herido, otros heridos en esa misma balacera. ¿Cuántas veces has sido electo como presidente del gobierno territorial tuyo, pasado Jorge? Fui electo por tres veces. Uh -huh. ¿Y cuál fue el resultado de la última votación? Eh, después de dos elecciones pasó y todas esas eh, situaciones que pasó en mi territorio, eh, el mismo gobierno y Consejo Regional formaron otras comisiones uh -huh. donde involucraron eh, la uh, Iglesia, eh, perseguido, o sea, de, eh, en, en, encabezado por este, eh, iglesia católica y otras iglesias que existen en la región más las uni dos universidades que existen en la región ¿Y en la, para y que llevara estos procesos de la elección y en la última votación con cuántos votos ganó gané la diferencia de 52 puntos o sea eh, gané y hay un resultado final de parte de la comisión electoral en este caso uh -huh. la comisión pastoral y y el este comisión este uh -huh. de las universidades y, y para ir eh, terminando, don Jorge, ¿qué le pedirá usted al gobierno de Nicaragua? En primer lugar, en nombre de todos los territorios indígenas, en particular el territorio indígena de pido al gobierno de Nicaragua que respete la voluntad expresada del pueblo indígena. Bueno, muchas gracias. Cedemos la palabra a Dolén Miller. Honorable. Honorables comisionadas. El 19 de mayo del 2007, en Asamblea Territorial de las Comunidades Criollas de las Regiones Autónomas del Caribe Nicaragua, fui electa para representar al pueblo criol ante la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación CONADETI. Y conforme lo establece la ley, el 23 de mayo del 2007 fui certificada por la Secretaría del Consejo Regional Autónomo Caribe Sur. Posteriormente, en mayo, en marzo de 2012, fui electa en Asamblea General de Conadetti para el cargo de tercer vocal de la Junta Directiva. El proceso de demarcación y titulación del territorio de la comunidad negra Creole indígena de Bluefields, la mayor comunidad negra en Nicaragua, ha sido particularmente difícil y extremadamente lento. El Poder Ejecutivo ha tratado de cercenar nuestro territorio y por ende reducido las posibilidades de titulación. De conformidad con el último informe de la CONADETI, el territorio reclamado por la comunidad negra, Creole indígena y Bluefield es el único territorio que no ha sido titulado de entre los 23 territorios que solicitaron la titulación establecida por la ley de demarcación. Y la planificación del megaproyecto del Canal Interoceánico en Nicaragua divide nuestro territorio, que de realizarlo entraría en competencia con el respeto de los derechos de propiedad comunal de nuestro pueblo criollo. Para defender los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas, presenté dos recursos de amparo en contra de la presidenta Lacona de la CONADETI, los dos por permitir que personas usurparan mi representación y atribución en sesiones ordinarias. Sin embargo, previo a la reunión interinstitucional del día 25 de marzo de 2015, envié correspondencia al Procurador General de la República. Y al director de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, informando sobre la intención de la presidenta Conadetti, pero estas autoridades no previnieron tal violación. Por lo que la falta de protección de los cargos que pertenecen a los representantes étnicos en la Conadetti, por parte de la presidenta, se limitó el ejercicio de nuestros derechos consuetudinarios, políticos y de autodeterminación en la Costa Caribe, Nicaragua. Cedo la palabra a Nora Ñuval. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, honorables comisionadas. Soy Nora yubal Crisanto. Quiero referirme a la falta de reconocimiento de mi persona como presidenta del Gobierno Comunal Negra Creol Indígena de Bluefields. El 22 de diciembre de 2013, fui electa presidenta del Gobierno Comunal Creol de Bluefields a través de una Asamblea General Comunal organizada conforme a nuestras costumbres y tradiciones. Durante toda mi gestión, He defendido los derechos humanos y territoriales de mi comunidad. A manera de ejemplo, poco después de mi elección como presidente del gobierno comunal creol, Participé junto con otros líderes indígenas en una solicitud de medidas cautelares ante esta honorable comisión respecto al proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, reclamando que se respete nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado, y llamando a la realización de la consulta previa respectiva. Posteriormente a la realización de esta y otras acciones, el 17 de junio de 2014 se impugnó mi designación como presidente del gobierno comunal creol de Bluefields. Asimismo, se realizó una asamblea comunal irregular organizada por concejales regionales del Consejo Regional Autónomo Caribe Sur y no por nuestro procedimiento interno en la que se me destituyó de mi cargo y se creó una estructura paralela nombrando otra persona de la comunidad de Bluefields. Estas acciones han sido impugnadas legalmente y están pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. Resulta claro que esta intervención dentro de la organización de la comunidad creol y negra de Bluefields busca intimidar y reprimir la defensa de nuestros derechos territoriales. La intervención del Estado alcanzó tal magnitud que la presidenta de la CONADETI ordenó clausurar en el mes de octubre la oficina en la que el gobierno comunal creol desempeñamos nuestras labores de manera constante, buscando impedir nuestro acceso y despojarnos de nuestros documentos que son patrimonio comunal. Afortunadamente, la propia comunal nos Comunidad nos auxilió y se logró impedir esta violación. Estos son solo dos actos que buscan mostrar la hostilidad y la violación de nuestro derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Se suma a esto los múltiples recursos que hemos sometido ante la Corte Suprema de Justicia, los cuales hasta la fecha aún no han sido resueltas, creando retardación de justicia para garantizar mi nombramiento y ejercer mis funciones a la que fui asignada por mi comunidad. Para finalizar mi intervención, estimadas comisionadas, los, me preocupa que en el marco del diseño internacional de los pueblos afrodescendientes, seguimos sufriendo discriminación y racismo por parte de funcionarios del Estado de Nicaragua. Los pueblos afrodescendientes tenemos derechos ancestrales en la costa caribe de Nicaragua y siempre hemos vivido en paz y en armonía con los pueblos y la naturaleza. Sin embargo... Hoy vemos cómo el mismo Estado que ha aprobado las leyes que restituyen nuestros derechos ahora promueve lo contrario, creando dentro del pueblo afrodescendiente división, conflicto y confrontación. Muchas gracias. 20 La Delegación de la República de Nicaragua, en nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presenta sus saludos a la honorable Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosemary Belantuán, relatora para los derechos de los pueblos indígenas, a las honorables comisionadas señora Rosa María Ortiz y señora Tracy Robinson. Conforman esta delegación la doctora María Elsa Fricciones funcionaria de la Procur Procuraduría General de la República, el doctor Javier Morazán, funcionario del Ministerio Público, el licenciado Luis Alvarado, la licenciada Julieta Blandón y la licenciada Agnes Alvarado, representantes alternos de la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA y mi persona, soy Marcia Ramírez, ministra de la Familia, Adolescencia y la Niñez. Desde la fundación del Estado nicaragüense, ningún gobierno había dado muestra de la incuestionable voluntad por cumplir con la aspiración de justicia y demanda histórica de nuestros hermanos indígenas y afrodescendientes, como lo está haciendo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Nuestra legislación en materia de derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y afrodescendientes se basa en el respeto a la naturaleza y cosmovisión de nuestros pueblos, de ahí que las situaciones que reseñan los peticionarios en territorio del Caribe Norte y el Caribe Sur respecto a las elecciones de autoridades tradicionales deben analizarse desde una óptica muy particular por las prácticas de autonomía comunitaria en la gestión y fortalecimiento de la gobernanza propia, donde las comunidades son las protagonistas directos de esos procesos. A continuación, cedo la palabra al doctor Javier Morazán. Buenas tardes a todas y todos. Los consejos autónomos regionales de la costa caribe de Nicaragua no otorgan nombramientos a autoridades indígenas, comunales y territoriales. Dichos nombramientos son facultad y competencia de las autoridades comunales de los territorios indígenas y afrodescendientes, que se constituyen según los procedimientos establecidos en sus estatutos para tomar decisiones sobre asuntos propios del territorio. Dentro del proceso de elecciones, la Autoridad Autonómica Regional solamente certifica los resultados de la decisión de las asambleas territoriales de las comunidades indígenas, como ejercicio del respeto de las dinámicas organizativas y a sus sistemas tradicionales de democracia comunitaria. Sin la decisión de las asambleas territoriales, toda certificación carece de legalidad y legitimidad. En el informe escrito presentamos la situación particular de cada caso que los peticionarios plantean en relación a las elecciones de autoridades tradicionales en las comunidades de Tui, Guaupasa, tazba Tazbapri y el caso del gobierno comunal criole Bluefield. En los dos primeros casos, el exsecretario del Consejo Regional Autónomo del Caribe Norte, el señor Galvis Nicho, falsificó las certificaciones de las actas de las asambleas territoriales, en las que habían electo a la Junta Directiva por dos años. La falsificación consistió en emitir una nueva certificación ampliando el periodo de dos años a cuatro años, desconociendo la decisión de las asambleas territoriales y a espaldas del Consejo. Todos estos casos se encuentran documentados en el informe escrito que presentamos a la comisión. Sobre los supuestos actos de violencia cometidos contra habitantes indígenas en la costa caribe, el Estado de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, inicia el proceso de investigación de las denuncias que se interponen en las diferentes localidades, con la orientación jurídica del Ministerio Público, el cual se rige, entre otros principios, por el principio de legalidad y el de objetividad. Según datos proporcionados por estas autoridades, en sus registros se encuentran denuncias sobre diversos hechos ocurridos en la costa Caribe Norte, las que en su gran mayoría no provienen de conflictos entre terceros y pobladores de las comunidades indígenas y afrodescendientes, vinculados a problemas de propiedad, ocupación o desplazamiento, sino que dichas denuncias se originan por conflictos familiares, herencia, propiedad y rencillas personales, Violencia intrafamiliar, delitos cometidos bajo la influencia de estupefacientes, bandas de asaltantes dedicadas al avigeato y otros delitos comunes. En relación al homicidio del señor Gerardo Conrado Chom, hecho ocurrido el 11 de julio del 2015 en el barrio Luisa Montoya del municipio de Rosita, Triángulo Minero, por problema de una propiedad ubicada en tierras indígenas en la comunidad Layasixa, el Ministerio Público acusó en el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Ciuna el día 30 de julio del 2015 a Julio García Ortiz y Elvis García Ortiz por los delitos de homicidio, lesiones graves y portación o tenencia ilegal de armas, en perjuicio de Gerardo Conrado Chón, Crispiniano Conrado Chón y el Estado de Nicaragua. Los acusados se encuentran prófugos de la justicia. Existiendo orden de detención vigente en contra de los mismos. En relación al supuesto ataque con armas a la Casa Comunal de Zucatpín, Puerto Cabezas, actualmente la Policía Nacional se encuentra realizando las investigaciones de estos hechos para individualizar la participación de cada uno de los involucrados. Según información preliminar, el día 11 de junio del 2015, Supuestamente los señores Jorge Mendoza, Dallas Roy Land, Welcome Raymond, tenían secuestrados a Jairo Ortega, José Ortega y Samuel Ortega, cuando estaban en la casa comunal de Zucatpín, junto a líderes comunitarios de Zucatpín. Se presentó en ese momento un grupo de familiares y amigos de los secuestrados exigiendo su libertad, portando armas de fuego, dejando como resultados la muerte de Edmund Wilson y César Ortega Bermúdez y otras personas lesionadas. Sobre el supuesto refugio forzado de 153 familias de seis comunidades, Sumo Mayagna, en la comunidad de Fruta de Pan y sobre los supuestos conflictos en zonas mineras y Gran Canal de Nicaragua, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público reportan denuncia alguna sobre estos hechos. Muchas gracias por su atención. A continuación, cedo la palabra a la compañía, compañera María Elsa Fricciones. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. El proceso de titulación y sanamiento de la propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes realmente ha sido una tarea prioritaria del Estado de Nicaragua el que se encuentra empeñado en restituir el derecho a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas como un derecho central y sagrado, titulando e inscribiendo al día de hoy 22 títulos de propiedad comunitaria que incorporan 37.252.92 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 31% del territorio nacional. Y el 54.11% del territorio de la costa caribe de Nicaragua. Con ello se benefició 304 comunidades, restituyendo derecho a 232.061 habitantes, equivalente a 38.677 familias indígenas y afrodescendientes. Esta ardua tarea se ha venido logrando poco a poco con la demarcación y titulación de las mismas dentro del marco legal que establece la ley 445, ley de régimen de comunidad, propiedad comunal de los pueblos indígenas y afro y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. No obstante, en este proceso todavía está pendiente y se está trabajando en ello. La titulación de un territorio más y la y de la zona de ampliación de dos territorios de los que ya fueron titulados. Vinculado con este tema de sanamiento, los artículos 35 al 38 de la ley 445 regulan y prevé las acciones que deben de tomarse con respecto a cuatro posibles situaciones de tercero en relación a las tierras comunales de los pueblos indígenas. En este orden, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación CONADETI, junto con autoridades territoriales, ha realizado una encuesta jurídica de terceros en cuatro territorios indígenas para conocer la situación de los mismos y se encuentra trabajando en los otros territorios. Por otro lado, por medio del decreto presidencial número 15 del 2013, se creó la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre de Tierra en Territorio Indígena Afrodescendiente. Afrodefendientes del Caribe y Alto de Wanky Bocay. Para coadyuvar a la última etapa establecida en la ley número 445, que es la etapa de saneamiento y una de las etapas más difíciles de llevar a la práctica, precisamente porque estamos ante personas que tienen pretensiones distintas y hay que resolver de una manera justa y conforme la ley. ¿Ya? Algunos resultados obtenidos por la referida comisión interinstitucional son los siguientes. Uno, en el proceso de investigación del tráfico ilícito de tierras comunales que se está dando en alguna zona y creo que es conocido también por los respetables señores peticionarios, eh, 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 se destituyó a dos registradores públicos de la propiedad inmueble y mercantil de la costa caribe norte por haber calificado como procedente la inscripción de compraventa de tierra indígena cuando está expresamente prohibido por la ley. Y hay un sinnúmero de tendencias de este tipo de venta ilegal de la comunidad de indígena que está tratando el Estado de frenar y que crea conflicto entre los comunitarios que se han despojado y... Los compradores de esas ventas fraudulentas, que mismos dirigentes eh, están siendo investigados para ser, si procede legalmente, debidamente acusados. Se ha abierto, además, procesos de investigación en contra de 24 abogados y notarios por haber elaborado escrituras fraudulentas o ilegales en transacciones de tierras comunales de las que se han titulado. ¿ya? Asimismo, se investigó a cinco personas que resultaron ni siquiera ser abogados y notarios públicos. ¿Ya? La Corte Suprema de Justicia impuso como sanciones disciplinarias la suspensión del ejercicio del notariado hasta por cinco años a ocho abogados y notarios públicos y actualmente se encuentran en proyecto de sentencia los casos relacionados a 14 notarios. Se está trabajando interinstitucionalmente, entre otras, en la siguiente línea de acción. Impedir todo tipo que continúe, todo tipo de transmisión de propiedades comunales, sea por la vía judicial, registrar, administrativa, notarial y por otra instancia. Proseguir investigando para acusar cuando legalmente proceda a los responsables del tráfico ilícito de tierras comunales. ¿eh? Declarar la nulidad de título supletorio y de reforma agraria expedido posterior a la puesta en vigencia de la ley número 445. Continuar impulsando estrategia en pro de la conservación del bosque, flora y fauna, priorizando la conservación del medio ambiente como eje del desarrollo económico en dichas áreas. Continuar desarrollando planes de control y requisa de armas que circulan ilegalmente fortalecer la participación comunitaria y el modelo de prevención social del delito muchas gracias a todos por escucharme y para concluir dejo la palabra a la compañera marcia ramírez el estado de nicaragua reitera ante esta honorable comisión que uno de los pilares fundamentales en que se asientan las políticas públicas en nuestro país lo constituye el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a su propia identidad y cultura y el respeto a las formas comunales sobre el uso, goce y disfrute de sus tierras. En nombre del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el comandante Daniel Ortega, reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de continuar restituyendo los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes derivados de su identidad, naturaleza y cosmovisión dentro de un estado unitario e indivisible y del ordenamiento jurídico nicaragüense. muchas gracias. nicaragua. Uh, so she came in the middle. late. She did ask, normally we asked the country rapporteur to go first, but she's asked that I go first. Um, and I'm speaking mainly as rapporteur for the rights of persons of African descent and also indigenous peoples. And um, so I have a few questions. So, sorry, I'm getting a feedback. So, yes, uh, I think perhaps. We can agree that we've had developments in relation to indigenous rights and Afro descendant rights, but from what the petitioners presented were very specific issues um, that I listened to, so, and in particular about interference with regard to their political rights. And its uh, I have to say that it's the Commission is beginning to hear complaints like that in the region. We've had. Issues from Colombia, for instance. So we hope this is not a trend that's happening, but it's not the first time that we're hearing uh, complaints like these. Uh, so, a couple of the questions in terms of the of the violence, um, you indicated that from your perspective, most of the violence has to do with personal feuds, conflicts, drugs, ordinary crimes, and so on. Uh, whereas the petitioners are speaking about violence, which is intimately related or actually ensuing from conflicts which have to do with protection of their own territory as rights recognized internationally and international human rights law, their your, your right to their territory and to their lands, and trying to protect it. And again, this is another unfortunate trend that we see in the region. Indigenous peoples and uh, persons of African descent who have ancestral title and have rights in terms of ancestral lands are being criminalized throughout the region when they attempt to defend their rights and confronting having to confront violence. So, that is, this is not something which is isolated or unusual for the Commission to be hearing about. And we don't um often see that or, or or take the view that this kind of violence uh, is because of personal feuds drugs what have you so given that you've said this I would be interested in knowing whether you have statistics. So, for example, have you been collecting statistics? How many complaints, in terms of violence, came about drugs? How many came from, you know, personal feuds, etc.? Do you have actual statistics and information as to complaints about persons who encountered violence and they made complaints to the police, as the case may be, or the attorney general, as someone said, about protecting property? So, we'd be very interested in getting that information if you have it. Uh, the second question uh, that I would like to ask about uh, in, in terms of the elections and the interference with political rights, you gave us an instance of someone who falsified the minutes, it was said. So, therefore, that had to be annulled. That might be so, but here we have leaders themselves. We have um, Senora Cresanto. I'm sorry if I pronounce your name correct, incorrectly. We have Jorge Mendoza, who have said to us they are leaders. They are not new leaders. They've been leaders before for many years. So it's not a what we say Johnny completely leader. And uh, just recently, within the specific context. Where there are protests happening, we know there's a canal, a grand canal development. All of it's all of a sudden there's some sort of dispute about uh, their rights in terms of their political rights and representation. So, do we have a response to that? Because that doesn't seem to be as a result of any falsified minutes or any irregularity as far as we know. So we would like to know why didn't the regional authority recognize those elections if they were carried out according to the community? Um, and especially as I said, they've always been recognized in the past before. And especially in the context of protests, recent protests concerning territorial rights. So, and is there a process? So if there is, Supposedly, an irregularity about elections. What is the process? Is there a, a definite process where the regional authority would say, Okay, let us have a re election? What have you? What happens next if there is a regularity? And if there is no irregularity, then how is it that then, then you can have two sets of parallel elections? That is a big gap, I think, for me and for the Commission. Um, and really and truly, whether the law Permits appointments as opposed to elections, because there's a difference between an appointment, appointing someone and electing someone. So, does the regional authority ever have the, uh, the, the authority, uh, the power to appoint someone? I, I don't know if there's any law. I don't know if the constitution says anything about it. I, I doubt. So, does it always have to be election? I would also um, like to know. Now, I don't even understand my own in writing. Oh yes. Um, you told us about lands that where you know indigenous communities are selling off the lands, that may well be. But what about the lands which are not in dispute, which are not being sold off? In other words, by but which indigenous communities are Afro-descendant communities are saying these are our lands. Uh, can the state or anyone say? Tell us clearly. Is it the fact that these lands? Uh, uh the major mega projects are happening in those territories is that a fact and if that is so was there consultation because as we know under international law there is established rights in relation to consultation and prior consent did this take place i think that would be very important for us to find out and finally i would like to get some sense if the state has information maybe not today but in writing, as to the progress of the judicial intervention to so the supreme court and so on, that we heard application has been made, but apparently there is delay. nothing has happened. so i think the commission will be very interested in getting information, perhaps later in writing, as to what is the status of those uh, judicial applications. who wants to go next? commissioner ortiz. bueno, yo voy a contribuir, no haciendo más que una pregunta. para tener tiempo de discutir estos temas tan importantes. Y es con relación a los invasores en las tierras indígenas o afrodescendientes. Eh, entiendo que se está trabajando para titular las tierras y usted mencionó eh, eh, que lo harán de forma justa y de acuerdo a la ley. Eh, y me gustaría saber, como también sabemos de otros países que cuanto más tiempo se tarda, más invasiones llegan y más cuesta resolver el problema. entonces, qué mecanismos hay para evitar la invasión de nuevos colonos? mientras tanto, se sanean los, los títulos de las otras comunidades. gracias. okay, so we will allow some time for responses. well, first, we can allow this since most of the questions were for the state. i will allow you first and then we will have some time again for interventions. please. and please always remember if you don't have the answers to some of the questions, we are happy to take information in writing. thank you. Please. Eh, muy buenas tardes nuevamente a todos. Eh, como ha habido alusión al caso del de gobierno, de las elecciones de autoridades tradicionales del gobierno comunal eh, Tuiguaupasa, en el informe escrito que la delegación de Nicaragua está presentando, eh, se dan más detalles de qué es lo que ocurrió. Eh, como hemos dicho en la primera intervención, eh, el Estado y la Autoridad Autonómica Regional son muy respetuosos de lo que establecen eh, las elecciones de, lo, de los resultados de las asambleas territoriales. Eh, según los estatutos del territorio eh, de Pasa, el 6 de marzo del 2013 se realizó la Asamblea Territorial donde se eligió una junta directiva por un periodo de dos años, que vencía el 6 de marzo del 2015, según consta en acta inscrita en el Consejo Regio Regional y firmada por el secretario de esa época, Galvis Nicho. El mismo Galvis Nicho, en el 2015, una vez vencido el periodo de la Junta Directiva Territorial de forma ilegítima y arbitraria, sustituyó el acta del 2013, pretendiendo cambiar la voluntad de la Asamblea Territorial en cuanto al periodo de vigencia de la Junta Directiva de dos años a cuatro años, a espaldas y sin el consentimiento de la Asamblea Territorial y del mismo Consejo Regional. Al mismo tiempo, la Asamblea Territorial, legitimada por sus estatutos, y por el acta original del año 2013 realizó su proceso electivo y solicitó la debida certificación como corresponde al Consejo Regional de la Costa Caribe Norte, quien extendió la misma. De esta certificación extendida por la nueva secretaria de la Junta Directiva del Consejo Regional, la señora Modesta Dolores recurre de amparo. Recurren de amparo los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Territorial cuyo período ya se había vencido. Valiéndose de la certificación adulterada por Galvis Nicho y sin haber agotado los recursos administrativos. Al igual recurrente que la nueva certificación se emite aún estando en vigencia una certificación a su favor, por lo que pidió la suspensión del acto del nombramiento al señor Simán Davis, Davis Pablo y a cada uno de sus miembros de la Junta Directiva y pidiendo que vuelvan al estado en que se encontraban antes de la certificación. La sala del Tribunal de Apelaciones resolvió un no a lugar a la suspensión del acto recorrido por, por considerar que es materia de fondo sobre la que debe resolver la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encontrándose el trámite, en trámite ese proceso. Eh, me voy a referir sobre eh, los casos de violencia que nosotros indicamos en el informe, que en su mayoría de denuncias se señalan otro tipo de violencia. Nosotros para ver el seguimiento que le ha dado el Estado a cada uno de los hechos que hablan los peticionarios, lógicamente acudimos a la instancia donde debemos acudir, que es la Policía Nacional y el Ministerio Público para conocer de los hechos que se han denunciado y el proceso que se ha abierto en cada uno de ellos. Entonces nos encontramos ¿ya? con que la mayoría de los hechos que han sido denunciados se refieren a este tipo de violencia que yo le estoy señalando. ¿ya? Hay bien poquísimos hechos denunciados, producto de otro tipo de eh, enfrentamiento entre colonos, terceros. ¿ya? Hay poco... Utilización de ese recurso que tiene nuestro ordenamiento jurídico de denunciarlo, para investigarlo y para que se le dé eh, el, el debido tratamiento jurídico de parte de, de, de los involucrados en en las circunstancias. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de violencia, no estamos diciendo de que no se puede dar otro tipo de violencia, cuando lógicamente se ha dado. Lo que pasa es que no se ha denunciado y entonces es bien difícil como poder venir a ver qué trámite se le da. Y en este caso, pues, invitaríamos a los peticionarios que hagan las denuncias concretas sobre casos que se están dando allá. ¿Ya? Entonces sí podemos nosotros brindar las estadísticas, se las vamos a hacer llegar, de las que se reportan, de las denuncias que se han producido sobre esto, que son sobre la base que nosotros partimos para ver cuál ha sido la secuencia y sobre los casos que pudimos informar, porque sí hubieron casos que fueron conocidos de oficio, como el caso de los de los de los dos que secuestraron a los otros dos y hubo una trifulca entre comunitarios de un de un lugar que llegaron a auxiliar a los secuestrados y la policía legó la información y está investigando pero como son hechos que tienen que individualizarse porque hay que respetar un ordenamiento jurídico están en ese proceso de investigación ¿ya? Sobre lo otro que señalaba de las propiedades, efectivamente, hace una preocupación del Estado eh, sanear esta, esta, eh, los títulos que se han otorgado. Pero la misma ley contempla, como le voy a dar a conocer, en los artículos 35 al 38, qué hacer en cada caso. Y esto no es tan fácil. ¿Ya? Los derechos, dice, de, de propiedad y de ocupación histórica, las comunidades indígenas y étnicas prevalecerán sobre títulos emitidos a favor de terceros que nunca la han poseído y que a partir de 1987 pretendan ocuparla. Hay que hacer un levantamiento jurídico de todos estos casos. El tercero que posea título agrario y que ha ocupado y poseído esta tierra tiene pleno derecho a continuarla poseyendo y en caso de que pretenda enajenarla, deberá vender las mejoras a la comunidad. El tercero que ha recibido título agrario con algún vicio de forma o fondo será indemnizado para que devuelva las tierras a la comunidad indígena afectada. Y un cuarto caso que se plantea como posibilidad: los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonarlas sin indemnización y, en el caso que pretenda permanecer en ella, deberán pagar un canon de arrendamiento a favor de la comunidad. Pero este proceso no se ha desarrollado. De una manera tranquila, sino que colateral a, colateral a ello se ha venido dando eh, un fenómeno, podríamos decir así, que el Estado se encuentra ahorita investigando a fondo para ejercer todas las acciones pertinentes de venta fraudulenta de, de tierras de las comunidades indígenas. Incluso hay datos estadísticos, números de escritura, donde dirigentes ¿ya? de, de las comunidades, dirigentes políticos de Yatama venden parte o determinada cantidad de estos títulos a terceros y en algunos casos hasta empresas transnacionales que después llegan a sacar a los que están ahí. ¿Ya? Entonces, esto no es tan fácil, esto crea conflicto entre las comunidades indígenas y las empresas que le fueron vendidos esos derechos fraudulentamente que los llegan a sacar. ¿Eh? Entonces, tampoco lo puede llevar y acusar así por así. Está documentando el Estado ahorita, trabajando apresuradamente en resolver y frenar ese tráfico ilegal, porque las tierras son de la comunidad y no a título personal de nadie. Y eso origina conflicto entre los mismos comunitarios, entre los mismos terceros que también son desalojados, y eso complica la situación. No sé si le da una idea, el Estado tiene documentado escritura, cantidad de manzana, quién se la ha vendido a quién, qué casos se han dado, pero hay que terminar de hacer las investigaciones procedentes de acuerdo a todo lo que establece nuestro ordenamiento jurídico para poder proceder y cortar a raíz. Perdón. Solamente para cerrar, es reiterar que no hay ninguna interferencia ni procesos paralelos de las elecciones de las comunidades indígenas y afrodescendencias. thank you I wonder if I can just for clarification for the lands that are not being sold illegally or suspected of being sold illegally can you are you in a position to confirm whether there are mega projects or developmental projects occurring in those indigenous lands? which are not in, in being sold illegally, so they still belong to indigenous peoples without any question. and if there are these mega projects or developmental mm. projects, whether there has been prior consent in terms of indigenous peoples and afro-descendants, whether they have been consulted and given their consent. are you in a position to respond to that one? or maybe at a different time you can respond. En un momento posterior estaríamos respondiendo para eh, tener los datos precisos. Thank you so much. Gracias, señora Presidenta. Quiero demostrarle las evidencias que nosotros tenemos aquí en el caso específicamente de Tuiwau-Pasa, donde había un acuerdo interinstitucional para la solución de este conflicto de liderazgo en el territorio de Tuihuapasa, que fue firmado por las autoridades regionales, el vicepresidente del, del, del Consejo Regional Autónomo, el coordinador de gobierno y el comisionado mayor Yuri Valle, la, de la Policía Nacional. En este acuerdo solo voy a leer el último inciso para que lo eh, tenga conocimiento el Estado. Una vez que las universidades den su informe técnico y los resultados del proceso electoral, el Consejo Regional a través de la primera secretaria hará la acreditación correspondiente de la terna. Aquí está el escrutinio donde entregaron la Iglesia Católica, los religiosos con las universidades y es el día de hoy que el señor Jorge Mendoza no cuenta con su certificación a como lo dice la ley 445 en su artículo 8, que es la facultad del Consejo Regional por medio de su Secretaría entregar la certificación. Sin embargo, ellos han organizado estas eh, elecciones y... Alterando el proceso de los usos y costumbres de las comunidades. Por otro lado, señora Presidenta, quiero referirme cuando el Estado dice que después de años que nos ha entregado los títulos y omisiones que han tenido para implementar el saneamiento territorial, de desconocer las invasiones ilegales de los colonos, como podría dar el ejemplo, como lo hice la vez pasada, del caso de Agastini, que en 2005 había la presencia de 29 familias, en 2010 que se le entregó al procurador general de la República, había más de 475 familias y hoy con el estudio que hizo la Universidad de la UCA Nitlapán demuestra que hay más de 800 casos de familia invadido solo en el territorio de Agustín y si es el territorio de Tazbapri Tazbarraya, Wankituí Tazbarraya, 146 familias y que no pudo avanzar por las emboscadas de los colonos. El Estado de Nicaragua tiene conocimiento de las invasiones de los colonos y que los colonos están armados y eso nosotros nos gustaría dejar claro eso que la forma que el Estado entiende implica de validar estas graves violaciones y omisiones a los derechos territoriales ancestrales de nuestros pueblos. Quiero dar ceder la palabra a mi colega Marcia Gracias, señora presidenta. Dos minutos le pediría su comprensión para concluir. Eh, solo quiero dejar patente dos cosas. Hay una, un mundo de supuestos que nos presentó el Estado y un mundo de realidades con hechos que hemos dicho y ustedes podrán determinar qué, qué consideraciones tienen. Pero hay una clara responsabilidad de Estado. Número, hay una injerencia directa en los usos y costumbres de los pueblos indígenas para nombrar autoridades paralelas. Número dos, una omisión de continuar con el proceso de saneamiento que resolvería la estructura de estos conflictos y una omisión de proteger a los pueblos indígenas. La semana pasada la Comisión Interamericana dictó medidas de protección para algunas de las comunidades de la zona de la costa atlántica y en este acto le pedimos al Estado que se comprometa a cumplir con esas medidas de protección, porque ha sido la tendencia del Estado no acatar las recomendaciones y las disposiciones de la Comisión Interamericana y, por supuesto, a la Comisión que dé seguimiento y pida cuentas porque la situación... Las cifras de las personas que están siendo asesinadas, perseguidas, desplazadas, realmente es grave y merece una atención del Estado y nos preocupa que el Estado acá venga a decir que prácticamente son los pueblos indígenas soberanos, son los responsables de que se maten entre ellos, son los responsables de vender las ventas ilegales. O sea, en Nicaragua no pasa nada y eso realmente es una posición inconcebible. Y lo otro que nos parece importante es que ustedes hagan el llamado a Nicaragua y se los pedimos acá de que no se hostigue ni amenace a las personas que venimos a presentar ante la Comisión Interamericana. Acá la compañera Loti Cunningham ha sido víctima de amenazas directas y su equipo por apoyar a los pueblos indígenas, quienes están aquí sentados, ha sido víctima de represalias porque han tenido posiciones críticas distintas a las autoridades de gobierno y dos abogados de Segil les fue impedida la entrada a Nicaragua en este año. Hasta la fecha no hemos tenido una respuesta oficial y yo quisiera pedir aquí públicamente que el Estado nos explique por qué rechazaron la participación y la presencia de dos abogados de Segil por qué se nos está impidiendo el derecho a defender derechos humanos y que la Comisión Interamericana le pida al Estado que nos dé esa información. Tenemos el derecho a saber bajo qué criterios se nos impide entrar a ese país y les pedimos por favor que les llamen la atención al Estado porque no quisiéramos en una semana o en dos o en un mes estar informando que alguna de las personas que está, siendo, que está, está presente en esta audiencia ha sido amenazada o alguna consecuencia posterior. Entonces, lo que está pasando en Nicaragua en relación con varios temas, pero en concreto, con pueblos indígenas merece una atención especial de la Comisión Interamericana. Nosotros quisiéramos, por favor, solicitarles que, que vean esto de integral, que se plantee una estrategia de abordaje para un Estado que lamentablemente no da respuestas concretas, que lamentablemente está impidiendo el ejercicio de la defensa de derechos humanos y que requiere una, un monitoreo especial para poder garantizar la, los derechos de los pueblos indígenas entre otras poblaciones. Gracias. Thank you. Well, certainly, apart from what we've been discussing, which would be the rights of indigenous peoples and, and Afro descendants to their land, to their self determination, to their political rights, and so on, it is equally, if not more, important for us to say emphatically. Uh, that under no circumstances can we condone, and we do denounce in the strongest possible terms any attempt by any state to intimidate or harass any person coming before the Commission uh, in order to protect their rights. We often say this in our hearings, and I want to say this quite clearly here again today. That we stand resolute on this, that uh, persons who come to seek our intervention and protection of their human rights must always uh, be respected and should never be harassed or intimidated. I want to thank the state uh, for um, coming today to listen to the petitioners. Uh, I s we live in hope that these dialogues would bear fruit, would be productive when parties sit down with each other. Um, and so we want to thank you, the state, uh, again for the dialogue, but especially thank the petitioners for requesting the hearing, for bringing these concerns no, yeah, no. to us. They the rapporteurs happens. here, I'm yeah. sure, will follow up Prec with many President, of these concerns. Uh, yes. uh, before you, you finish the well, if the it is to denounce what I was asking to denounce, denounce, I will allow that. Okay. and to protect. If you are, excuse, I don't know if you understood what I said. If you are, with, if you are about to make a public statement to to say, say, say. protect uh, persons, I will allow that statement only, not to justify a defend, but to make a public statement that Nicaragua would not do such a thing. I will allow that. Yes. Yes. reiterar que no se está amenazando que hay una voluntad política de proteger los derechos de los pueblos indígenas y que bueno si hay una statement that upholds what I have said. That the state of nicaragua is committed to ensuring that persons who come before here will be protected as they seek to definitively arise if you wish to make that statement i will allow it es un estado de derecho y estamos protegiendo los derechos de todo el mundo desde luego que hay compromiso y definitivamente tenemos que conocer esas especificidades para ver de qué manera ha sido y darle salida ¿verdad? tiene que haber un, eh, como okay. decía la señora que habló, no vamos a trabajar con supuestos, con supuestos, sino con hechos concretos y los necesitaríamos conocer.